Como te he dicho todos los días, trataré de subir algo novedoso, ¿verdad? Y vean, esta es una tableta de juguete. Lógicamente, no es una tableta real, pero es una tableta que tiene cosa, algo interesante. Vean, aquí tiene para encenderlo. Vamos a encenderlo acá, ¿ok? Y aquí tiene su lápiz. Que para sacarlo y no se vaya a dañar hay que hacerlo al revés. Vean, de aquí le sumimos y ya sacamos el lápiz. ¿Y qué tiene esto? Bueno, para los niños pequeños es muy interesante y es muy económico, ¿verdad? Eh, de hecho, hay otras aplicaciones también. Pero vamos a ver lo, lo extraordinario de que, de que sí tenga un sistema eh, con una batería. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, hola. Vean cómo se alcanza a ver, si se alcanza a apreciar. Bueno, a lo mejor por la cámara no se ve mucho, pero aquí podemos dibujar lo que nosotros querramos con este lápiz. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja, si se alcanza a ver ahora sí, ahí está. De hecho, tengo la puesta, la, la luz para que se aprecie un poquito mejor. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que tiene cuando se ha encendido un botoncito y con eso automáticamente se borra todo y ya el niño vuelve a escribir y puede dibujar las veces que quiera. Bueno, tiene sus ventajas, es un producto muy económico, eh, menor de más o menos como en 200 pesos, un poco menos, y pues es para mucha, mucha diversión. ¿Cuál es la situación? Que si por ejemplo lo tengo apagado, también puedo dibujar, pero... No va a funcionar el botón de borrado. Esto es por si yo quiero conservar la imagen y no quiero que se borre. Bueno, nada más que es temporal. Lo que sí acuérdense, no se graba información, sino simple y sencillamente es mientras yo no lo borre, cuando activo nuevamente este botoncito de acá, ya puedo nuevamente borrar. Ok. Muy interesante para los niños, para los peques que quieran utilizar este producto. Bueno, seguimos entonces en tu canal de Mr. Teacher Gabriel. Dios les bendiga. Acuérdate de suscribirte y compartirlo porque cada día habrá más enseñanza de Mr. Teacher Gabriel. Nos vemos. Gracias.